bienvenidos de nuevo al canal. Las noticias de esta semana son las siguientes. La película I Still Believe, que va a tratar de la vida de Jeremy Camp, es un reconocido cantante estadounidense de música cristiana. Esta película se va a estrenar en el año 2020, exactamente en el mes de marzo. Y ya completaron más de un mes en grabaciones. Aquí les mostraré un pequeño adelanto de esta película, no dura más de 30 segundos. He's had 32 number one radio singles, 4.5 million albums sold. Let's welcome my friend, Jeremy Camp. En esta película tendremos como personajes principales a los reconocidos actores de Hollywood como K.J. Apa, Britt Robertson, Gary Sinise y Abigail Cowan, entre otros. La película está siendo dirigida por los hermanos Erwin, John y Andrew. Ellos crearon un nuevo estudio cristiano de grabación que se llama Kingdom Studios y han creado una alianza con el reconocido estudio de Hollywood Lionsgate. Esta película es una película de la vida real inspiradora y cómo se pudo recomponer de lo que le sucedió a su esposa después de haberse casado recientemente. Una gran historia de trama y amor que inspirará a muchos. Ok, la segunda película se estrenará en octubre según la página oficial. Será Be Still and Know, dirigida por los hermanos Goodwin. Esta película combina el suspenso con el conflicto personal y explora cómo la fe se pone a prueba y que se confía en los momentos difíciles. Aquí vemos el cast de las principales protagonistas de esta película y también el póster que ya salió hace poco. La última película es Champion Heart y esta película se estrenó en 2018 con otro nombre que fue A Horse from Heaven. Se reestrenará en algunos cines de Estados Unidos. Esta es una película sobre una adolescente solitaria que encuentra la fe, el amor, la sanidad a través de una relación con un caballo herido. Ok, mi gente, a algunas personas les pido paciencia porque es complicado subir videos de películas cristianas. Ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo y lo repito. No es lo mismo las películas seculares que las películas cristianas. A veces se demoran mucho en sacar los trailers oficiales de cada película y la información de cuándo se estrenarán. Muchas veces también se corren las fechas por algunas decisiones que toman los productores de la película y los encargados de lanzar la película. Así como otros temas más extensos que es complicado comentarlo por acá, como algunas películas que solamente estrenan en Estados Unidos y no alcanzan a llegar a Latinoamérica o a países de habla hispana, ya que como sabemos en Estados Unidos es como el medidor de las películas y si se tiene buena acogida pasa a los demás países. Eso hablando en cuanto a lo cristiano. No sé cómo se manejará lo secular, incluyendo los doblajes al español y a otros idiomas más. Entonces el proceso de postproducción es complicado y aún más en el sector cristiano. Ok, eso es todo, mi gente. Suscríbanse al canal, compartan los videos, denle like, comenten. No se olviden darle click a la campanita para que les lleguen los videos cuando los subamos.